Buenos días, bienvenidos. Lo primero es darle las gracias por la gran participación de ustedes en el conversatorio anterior. Recibimos muchas consultas. Es por eso para hablar sobre los mitos y verdades de la vacuna contra el COVID-19. Saludamos especialmente a todas las personas de Codelco, trabajadores, trabajadoras, la supervisión, los y las profesionales, ejecutivos y colaboradores. Mi nombre es Claudia Araneda, soy periodista de la Gerencia de Comunicaciones y como ya les hemos adelantado en la invitación, en esta ocasión nuevamente nos acompaña Jaime Labarca, él es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Camila Carvajal, quien es enfermera académica del mismo departamento que lidera el doctor Labarca. Jaime, Camila, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes. Camila. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos. También muy contenta de esta nueva invitación. Súper. Bueno, a modo de resumen, les quiero contar a todos quienes nos están viendo que la vez pasada las principales interrogantes, consultas que nos surgieron fue ¿por qué es necesario vacunarse? ¿Qué pasa si no me vacuno? ¿Qué hay de cierto si la vacuna no es efectiva porque se desarrolló en poco tiempo? ¿Y cuál es la vacuna más recomendada? Fueron algunas de las principales inquietudes de las personas. Y ahí, Jaime, por favor, te pido ayuda en ese resumen de esos puntos. Sí, yo creo que es bueno partir esta reunión hablando de lo que hablamos en la sesión anterior, como el resumen del capítulo anterior. Entonces, básicamente, también aprovechar de hacer una actualización de los datos de hoy. Estamos en Chile ya cerca de 1 millón de personas que se han contagiado con coronavirus, 1 millón de los 18 millones de personas que somos en Chile, así que un número muy alto, y han muerto más de 20.000 personas en Chile, 20.000 personas. Algunas personas han perdido a su esposo y a su padre. Eso me tocó ver esta semana una paciente con ese drama por coronavirus. Entonces, la vacuna ha sido uno de los temas más importantes y creo que va a ser la solución definitiva que pudiéramos tener en el mediano plazo, corto o mediano plazo, este problema. La vacunación en Chile ha sido tremendamente exitosa. Al día de hoy, después de 3 semanas, llevamos 3 millones de personas vacunadas en Chile, que equivale al 20% de la población, prácticamente sin incidente. Nadie ha reportado nada importante, significativo, que sepamos. Probablemente todo lo que se ha pasado son cosas muy menores. Y Chile está ocupando en este momento el quinto lugar en el mundo en cobertura de vacunación. 20% ya nos ubica en un lugar súper alto a nivel de los países que han vacunado a su población. Pasando al tema de las vacunas, Chile disponemos de 3 vacunas principalmente, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Pero básicamente el grueso de la vacunación se ha hecho con la vacuna Sinovac, que es de origen chino. Las 3 vacunas que hemos tenido en Chile son seguras, han demostrado datos en todos los estudios clínicos de seguridad y en todo el uso masivo ya a nivel poblacional de que son muy seguras. Las 3 vacunas producen una gran cantidad de anticuerpos. Las 3 vacunas producen algún tipo de molestia general, pero las de Pfizer es la que las personas se sienten un poco peor comparada con las otras vacunas. Pero quiero decirle que las otras 2 vacunas la gente prácticamente no tiene ninguna molestia después de ponerse la vacuna. Y las 3 vacunas han mostrado eficacia en todos los estudios clínicos, algunas un poco más que otras. Pero en definitiva, si uno, la pregunta que siempre se hace, ¿con cuál me recomienda vacunarse? Con la que esté disponible en el momento, porque lo importante es vacunarse lo antes posible. La segunda dosis, muy importante, porque va a reforzar, ¿no es cierto?, la inmunidad que se adquiere con la primera dosis, pero sobre todo va a dar una inmunidad de mucho más largo plazo. Entonces, las vacunas se ponen con 2 dosis y es un modelo mucho más efectivo para producir una inmunidad más fuerte y de más largo plazo. Mucho mejor que la inmunidad natural que uno consigue por la enfermedad misma. Por lo tanto, también se recomienda a los que ya han tenido coronavirus que se vacunen. Hay en Chile un calendario de vacunación que ya todos los conocemos. Estamos muy expectantes de cómo va apareciendo ese calendario, a ver si me toca o no me toca a mí y cuándo me toca. Que ha priorizado los grupos de riesgo, personal de salud, y la edad. Y la edad es el grupo de riesgo más importante, incluso por sobre los enfermos crónicos. Luego vienen los enfermos crónicos, ¿no es cierto? Y luego vienen las personas sanas bajo los 60 años. A esto hay que agregar que hayan habido algunos grupos, ¿no es cierto?, que por temas estratégicos se han incluido como
personal de Fuerza Armada, personal de gubernamental, etcétera, distintos grupos que tienen alguna prioridad por desempeñar cargo estratégico. Y por último, decir que los países que han liderado la vacunación, como Reino Unido e Israel, Israel ya alcanzó un 80% de su población de personas vacunadas, ya han reportado consistentemente disminución de enfermedad grave, disminución de hospitalizaciones, disminución de hospitalizaciones en UCI, disminución de mortalidad, y finalmente ha logrado demostrar, por ejemplo, en Israel que ya hay disminución de los contagios en todos los grupos vacunados. Lo único que se están enfermando ahora en Israel son los grupos más jóvenes porque son los que recibieron después la vacuna, pero después, lo que se está viendo es que va a disminuir. Así que la única y solución a corto o mediano plazo del coronavirus para nosotros en Chile, todo el mundo va a ser la vacunación. Así que creo que no tenemos otra opción y por eso es que es tan importante este tema. Claudia, hasta ahí llego. Buenísimo el resumen ahí, Jaime, y aprovechando que nos hiciste este resumen que tiene que ver también con la contingencia de lo que está pasando con la vacuna, voy a hacerte una consulta que tiene que ver con las personas mayores de 65 años, ese grupo que de rezagados que aún no ha ido a vacunarse. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Oye, qué buena pregunta, porque ese cuando hablamos de las luces de la vacunación en Chile, me preguntó un periodista francés esta semana, para un diario francés, me dijo, hable de las luces y las sombras. Entonces yo le dije, las luces, todos estos datos que hemos mostrado, ¿y cuáles son las preocupaciones? Que todavía, por ejemplo, le dije que se ha vacunado sobre 65 años un 73%, al día de hoy un 73% de la población. Entonces todavía nos queda más de un 25%, o sea, alrededor de un 25% de la población sobre 65 años que no ha ido a vacunarse. ¿Por qué no se han ido a vacunar? Pueden haber múltiples explicaciones. Porque no han podido, porque a lo mejor están postrados en su casa y todavía no han llegado a vacunarlo, porque a lo mejor están de vacaciones, están esperando volver y todavía no pueden volver, o porque simplemente tienen todavía mucho temor, pero el miedo es a esta altura irracional, porque con tanta gente vacunada y que no le ha pasado nada, y con tanta gente que le da coronavirus de esa edad y se muere, no hay ninguna manera de entender ese miedo, ¿no? Definitivamente no. Así que creo que ahí en los grupos que se están demorando en vacunar, ahí tenemos que trabajar mucho más con educación y en forma personalizada para poder estar cercanos y entender a esas personas. Así que ahí tenemos un desafío, Claudia, que probablemente se va a mantener no solo en los mayores, sino también en los grupos más bajos. Así que ahí hay un tema importante para trabajar y reuniones como estas son súper, súper importantes para eso. Sí, justamente ese es el camino. Bueno, como les mencionaba anterior, esas fueron las consultas que más se repitieron, que fue ahí el resumen que nos hizo también Jaime, y quedaron también muchas pendientes. Entonces ahora quiero comenzar con esas. Recibimos, como les decía, muchas consultas, más de 100 preguntas. Voy a partir con alguna de ellas y antes quiero, por favor, invitarlos a quienes nos están viendo a que hagan sus consultas. Escogeremos algunas que van a ser respondidas por el doctor Labarca en esta ocasión y las que no alcancemos van a ser contestadas y gestionadas por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y luego se les compartiremos por correo. Entonces, vamos con alguna de esas que quedaron pendientes. La primera de ellas, Norma Vázquez, nos consultó, ¿para quienes sufrimos enfermedades autoinmunes en tratamiento, debemos suspender los medicamentos inmunosupresores antes de la vacunación? Sí, esa pregunta es más médica, así que no se la vamos a dejar a Camila. Básicamente, las personas que tienen enfermedades que bajan las defensas son, por ejemplo, personas que tienen enfermedades como VIH. Hay otras personas que tienen enfermedades autoinmunes que toman medicamentos para bajar las defensas. Pero lo que se ha visto que la vacuna china, por ejemplo, la de Sinovac inactivada, tiene plena indicación en todos los grupos, incluso con bajas defensas, excepto condiciones muy especiales. Entonces, en términos generales, las personas que tienen enfermedad autoinmune y medicamentos que bajan las defensas no tienen ninguna contraindicación. De hecho, en la Sociedad de Reumatología e Inmunología ha recomendado a todas estas personas que se vacunen. Ahora, si usted tiene una enfermedad particularmente especial, compleja, autoinmune o con tratamiento de inmunosupresores muy alta, siempre es bueno que recurran a su médico tratante para que le pregunten si
tiene algún riesgo, y el médico que conoce mejor, más íntimamente, la enfermedad y el paciente podría recomendarle la seguridad con más tranquilidad. De hecho, los pacientes, por ejemplo, yo atiendo muchos pacientes con VIH, me preguntan todo, doctor, ¿y qué me recomienda? ¿Me vacuno o no? Y está claramente vacunada, que se tienen que vacunar todos los pacientes que tienen infección por VIH, excepto aquellos que tienen las defensas muy, muy bajas. Entonces, siempre la opinión del médico tratante puede ser una ayuda o un refuerzo para ir con más tranquilidad y seguridad a vacunarse. Sí. Claudia, perdón, me gustaría agregar algo aprovechando la pregunta. Es súper importante y cuando ustedes preguntan si yo dejo tomar mis medicamentos para vacunarme, esto es para todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica y que se encuentran en tratamiento. Deben continuar con sus tratamientos, ya que no se ha demostrado que haya ninguna interacción de la vacuna con los medicamentos, con ningún tipo de medicamento hasta el momento. Entonces, es muy importante que la gente continúe, que esté usando anticoagulantes o algún tipo, otro tipo de tratamiento de manera crónica, mantener su tratamiento y no suspenderlo por la vacunación. Súper, súper buena esa aclaración. Rodrigo Alister nos pregunta, fui contagiado por COVID en junio de 2020 y me realicé un test anticuerpo hace 2 semanas. Bueno, ahora se suma una semana más porque recordemos que esta consulta es de la semana anterior, hace 3 semanas. Aún registra inmunidad. La pregunta es, ¿hasta cuándo debería registrar anticuerpos? Sí, la indicación para los... La inmunidad adquirida naturalmente puede durar muchos meses. Incluso yo conozco gente que se ha hecho a los 2 meses después de haber tenido el COVID o anticuerpo y se lo ha hecho 6 meses después y tiene más anticuerpos a los 6 meses que después de 2 meses, lo cual indica que la inmunidad puede ser bastante duradera. No existe necesariamente eso que pensábamos todos al principio, que después de 2 o 3 meses se iba la inmunidad. Puede ser bastante duradera. Sin embargo, no sabemos cuánto se puede prolongar en el tiempo, uno, y además la inmunidad es un poco individual. Muchos pacientes bajan en unos pocos meses y en otros se mantiene muy alta, como te decía. Así que primero es individual. Y en segundo lugar, pudiera ser no tan efectiva en prevenir reinfecciones. De tal manera que lo que se recomienda a las personas que ya tuvieron COVID y aún tienen anticuerpos positivos es que igualmente se vacunen, pero ellos claramente están mucho más protegidos que la población general. Así que no son ni prioridad ni grupo de riesgo, a menos que tengan otra condición. Pero ellos podrían tranquilamente esperar su turno, ¿no es cierto? Incluso ir como que ponerse la cola un poco más al final, porque no son un grupo que de alguna manera tenga algún riesgo mayor. Así que están protegidos, pero igual se los recomienda. Incluso los especialistas, como estos temas, son temas en permanente cambio y evolución, los especialistas estamos en discusión si una sola dosis en esta persona podría ser suficiente o necesitan las 2 dosis. Pareciera ser, por algunos reportes preliminares, que una sola dosis podría ser suficiente para ello. Ah, súper. Siguiente pregunta, Víctor Contreras. La segunda dosis se debe colocar a los 28 días. ¿Esto tiene holguras o debe ser estrictamente en dicho plazo? Camila. Claudia, el plazo de vacunación entre la primera y la segunda dosis es un poco variable dependiendo de la vacuna que se haya, con la cual se haya inmunizado la persona. Si se puso la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que ahora vamos a empezar a ver un poco más frecuente en la población, son 21 días entre la primera y la segunda dosis, y para la vacuna de Sinovac son 28 días. Ahora, esto siempre tiene alguna flexibilidad porque puede tocarle 28 días el día domingo o un día no hábil, etcétera. Entonces, siempre hay una cierta flexibilidad de días hacia adelante y días hacia atrás. Incluso hay algunos reportes que dicen que en caso de que hubiese falta de stock de vacunas, podría atrasarse la vacunación un par de semanas. Pero en este momento, este no es un problema que nosotros tengamos en el país, tenemos vacunas suficientes. Por lo tanto, lo que se pide para mantener un orden es que la gente mantenga, como dice en su carnet de vacunación, la fecha en la cual le corresponde la segunda dosis. Con el margen ahí, de acuerdo al caso que tú recién dabas el ejemplo. Claro, si puntualmente tuviese alguna complicación para vacunarse el día que le corresponde, podría vacunarse incluso si ustedes ven en el calendario de vacunación, siempre, hasta ahora los días viernes han puesto un día como la persona que toca, más los rezagados de la semana. Entonces, además, hay un espacio para las personas que no pudieron vacunarse en su día para que se vacunen también en un espacio determinado dentro del calendario. Súper.
Elsa Andrei nos pregunta, ¿para las nuevas cepas que han aparecido, también sirve la vacuna? Sí, hasta el momento se ha visto que la vacuna es efectiva particularmente para la cepa de Inglaterra, pero hay informes que son un poquito contradictorios, pero son súper preliminares. Por ejemplo, salió un reporte de Sudáfrica, que la cepa de Sudáfrica no respondía con la vacuna de Pfizer. Pero fue hecho con un grupo, no sé, de 20 personas, que son grupos muy chicos que no permiten sacar buenas conclusiones. Entonces, primero que todo, esta es una, como dicen los periodistas, una noticia en constante desarrollo, porque la información viene llegando en el día a día y muchas veces muy preliminar, y de repente se sacan conclusiones precipitadas. Entonces, eso es importante tener en este concepto, en este tema. Lo segundo es que la vacuna, es que entonces hay datos que, por un lado, dicen que para ciertas cepas la vacuna sigue siendo efectiva, para otras pareciera que no. Incluso se está discutiendo que hay algunas vacunas, por ejemplo, que pueden ser efectivas sobre la cepa sudafricana, mientras otra vacuna pudiera ser no efectiva. Yo creo que todos esos datos necesitan ser confirmados, pero al día de hoy probablemente la cepa que predomina en todo el mundo está siendo cubierta por todas las vacunas que están disponibles, y eso abarca la inmensa, inmensa mayoría de las cepas que tenemos actualmente en el mundo y en Chile. Así que uno debería estar tranquilo porque todos los estudios reforzaron la efectividad precisamente en la cepa que está circulando en prácticamente todas las personas. Bueno, súper eso. Luis Quintanilla nos pregunta, ¿por qué la vacuna para el virus de la influenza H1N1 es una solución definitiva? No así la del COVID-19. Hay que usar mascarillas, distanciamiento y todo lo demás. Esto, bueno, lo mencionamos en algún minuto, que tenemos que seguir con las medidas aunque no hayamos vacunado. Sí, bueno, hay que hacer un par de aclaraciones. El uso de la mascarilla y el distanciamiento tiene que ver con la transmisibilidad que tiene el virus del SARS-CoV-2 y con la gravedad de la enfermedad, con la gravedad, la inmensa mortalidad. Es 10 veces más grave contagiarse de COVID que de influenza. Y ya la influenza para nosotros era una enfermedad grave y temida, y por eso que nos vamos todos los años a vacunar, particularmente los enfermos crónicos. Entonces, ya la influenza es una enfermedad delicada, y esto es 10 veces más grave, en términos generales. Entonces, obviamente, hay que mantener todas las medidas por la gravedad que significa la contagiosidad y la gravedad que tiene la enfermedad. Y no tiene que ver necesariamente con la efectividad de la vacuna. En segundo lugar, una premisa que la vacuna H1N1 te confiere una inmunidad definitiva, no es así. Al contrario, la vacuna H1N1 te confiere una inmunidad que es temporal por un año o dos años, y por eso es que tenemos que revacunarnos para influenza todos los años, porque las cepas van cambiando de forma muy importante y la vacuna entonces podría no protegerte para una cepa que pueda aparecer dos años después. Entonces, es necesario, pareciera ser menos efectiva en términos de la duración de la protección que te da, que no está dado por la vacuna, sino está dado por la variación que va teniendo el virus en el tiempo. Esperemos que este virus no mute tanto y no tengamos que vacunarnos todos los años o cada dos años, sino que sea un poco más definitivo, digamos, al menos por un tiempo mucho más prolongado. Pero eso también Noticia en desarrollo. Yo creo que en ese punto, Claudia, igual nosotros como país tenemos algo que nos favorece, y es el hecho de que nosotros miramos como por una pantalla lo que sucede con la circulación viral y las mutaciones con unos meses de anticipación con lo que está pasando en el resto del mundo. Es cuando pasa en Europa, después pasa en Estados Unidos y después llega a Sudamérica. Entonces, todos los años nosotros, cuando tenemos el tema de la influenza, lo que hacemos es estamos mirando qué es lo que está pasando en los otros países. Decimos, oye, en Estados Unidos está circulando más esta cepa y ya se programa la vacunación en el fondo con vacunas que están cubriendo las cepas que están circulando a nivel mundial. Entonces, tenemos ese punto que nos favorece mucho, y es lo mismo que nos pasó con coronavirus. Nosotros empezamos a ver desde antes lo que estaba sucediendo en otros países y tuvimos tiempo para prepararnos. Entonces, esto lo mismo va a suceder ahora. Si es que hay mutaciones importantes que la vacuna no esté cubriendo, lo vamos a empezar a ver
por anticipación íbamos a tener tiempo para poder prepararnos ante esa contingencia. Claro que sí. Siguiente consulta. Hilda Mérida dice, ¿es segura la vacuna para pacientes que finalizaron recientemente, agosto 2020 se refiere, un tratamiento de cáncer de mama? ¿Pueden indicar recomendaciones que hay que tener en cuenta? No, justamente ayer yo leía un reporte, ¿sí? Leía un reporte con respecto a los pacientes con cáncer activos en tratamiento y la vacunación. Y la verdad es que la recomendación era definitivamente vacunarse. O sea, como decía el doctor Labarca, si la inmunidad está muy baja, ya cuando uno está con el cáncer activo en quimioterapia, etcétera, que la inmunidad está más baja, puede ser que la respuesta a la vacuna no sea la mejor, no va a haber una respuesta en el fondo con efectos adversos a la vacuna, sino que la inmunidad se demora un poco más y no reacciona una, no forma una inmunidad tan fuerte. Pero sí la recomendación es vacunarse, y las personas que ya han terminado su tratamiento de cáncer, por supuesto, que deberían vacunarse en cuanto entren en el grupo de vacunación. Súper. Jaime, ¿y tú ibas a acotar algo? No, Camila lo dijo. El cáncer está dentro de las enfermedades que tienen que vacunarse definitivamente, porque igual si les da coronavirus, el riesgo es altísimo y el riesgo de la vacuna es prácticamente cero. Súper. Ahora vamos con las consultas que nos están llegando hoy, las nuevas consultas. La primera de ellas. Ariel Sepúlveda. Estar vacunado, ¿igual puede ser portador del virus y contagiar a otras personas? Sí, esa pregunta es interesante porque me da pie también a otra pregunta que viene, que se hace frecuentemente en paralelo con ella. Y es que la gente pregunta, si yo me vacuno, ¿el PCR me sale positivo? Y la respuesta es no, el PCR no sale positivo porque lo que uno se vacuna es con un virus muerto, principalmente o con una proteína del virus, que hace que uno produzca anticuerpos contra el virus, lo que produce uno es anticuerpos. Pero no hay replicación de un virus vivo en la vía respiratoria de las personas, por lo tanto los PCR son negativos. Entonces, pero lo que puede pasar es que uno se puede contagiar con coronavirus. Si uno no se cuida después de vacunarse, por ejemplo, va a un carrete, por decir, un carrete y está todo ahí, qué sé yo, en un asado y un carrete y alguien después estaba contagiado o estaba contagiando en ese momento, esa persona vacunada se puede contagiar. Se puede contagiar y le puede, entonces puede sentirse al día siguiente con síntomas leves porque la vacuna, más bien los vacunados van a tener síntomas más bien leves, pero se hace un PCR coronavirus y le sale positivo. No por el hecho de estar vacunado, por el hecho de que se contagió. Esa persona puede, entonces las personas vacunadas pueden contagiarse, sí, pueden hacer síntomas leves, lo más probable es que hagan síntomas leves, no enfermedad grave, porque eso ya está bien demostrado que todas las vacunas protegen de enfermedad grave. Y podrían contagiar a otras personas, sí, también podrían contagiar eventualmente a otras personas. De tal manera de que lo que se recomienda es que si yo me vacuné, mientras exista circulación viral, mantener todas las medidas de prevención, de distanciamiento físico, ¿no es cierto?, mascarilla y alcohol gel, hasta que, ojalá, después de que alcancemos un número muy importante de personas en Chile vacunadas, un 80% de la población vacunada y el virus deje de circular, ahí vamos a poder sacar todas estas medidas. Ninguna de las tres vacunas es 100% efectiva. No existe ese mundo en que yo me vacuné y no me voy a contagiar nunca. No, en Pfizer es un poquito, es un porcentaje muy bajo, en otras vacunas es un poco más alto, pero lo que sí las tres protegen es de la enfermedad severa y la posibilidad de hospitalizarse y de morirse. De eso sí protege. Es por eso que ahí es clave entonces el cuidado que nosotros tengamos permanente de las medidas de prevención. Siguiente pregunta. Radomiro Cabrera, ¿me puedo vacunar si estoy tomando anticoagulantes? Camila. Sí, hola Radomiro, esa es una pregunta bastante frecuente. Las personas que toman anticoagulantes siempre tienen algunas preguntas en el fondo con respecto a algún procedimiento, porque a uno los educa, las enfermeras cuando le damos anticoagulantes a los pacientes,
los educamos, les digo, tienen que tener cuidado con los golpes, con si tiene un corte, si se pincha, etcétera. Pero el riesgo que tiene es un riesgo en el fondo de hacer un hematoma o algún tipo de sangrado pequeño en el sitio de la punción. Ahora, todas las personas que están vacunando son personas que son entrenadas para este tipo de situaciones. Y por lo tanto, cuando usted se vaya a vacunar, sin miedo, usted tiene que decir, yo tomo anticoagulante, van a hacer el registro. Y cuando la enfermera o la técnica le ponga la vacuna, lo que va a tener que hacer es tener mayor cuidado, en verdad, en presionar el sitio de la infección para cuando evitar algún tipo de hematoma o sangrado pequeño en el lugar de la vacunación. Pero la verdad es que es bajo el riesgo porque es una vacuna con muy poco volumen, además, son 0,5 cc de volumen, entonces la verdad es que es bastante poco el daño que puede hacer dentro del músculo. Así que es bajo el riesgo, como les digo, y las personas que usan anticoagulantes tienen que decir en el centro de vacunación que lo usan, pero deben vacunarse sin temor. Siguiente consulta, Mario Velázquez. Si después de la primera vacuna tengo PCR positivo, ¿me debo aplicar la segunda dosis? Bueno, esa es una interesante pregunta. Si uno después de la vacunación tiene un PCR positivo, indica que está contagiado, se contagió en el camino. Uno se puede contagiar porque recuerden además que la vacuna solo va a empezar a hacer efecto 2 semanas después de haberse vacunado. Antes hay un momento entre que uno se vacuna y 2 o 3 semanas en que recién se están empezando a producir los anticuerpos, como una fábrica en el cuerpo, ¿te fijas? La vacuna como que le da los insumos a la fábrica y la fábrica empieza a producir una cosa, ¿te fijas? Pero todavía no la tiene lista. Va a estar lista la inmunidad en 2 o 3 semanas y las personas se pueden contagiar. Si se contagia en este periodo en que uno no tiene defensa todavía, bueno, ¿qué quiere decir que hizo enfermedad? Y ahí, en el caso de todas las personas que han tenido COVID, en general no se recomienda vacunarlo antes del primer mes. Por lo tanto, uno tendría en este paciente que postergar la vacunación hasta que... La segunda dosis, hasta que se recupere del COVID, hasta que pase más de un mes, y algún médico le dé la autorización para que se ponga la segunda dosis. Eso, ahí después que se pasa la enfermedad, ya pasó la parte crítica, ahí vuelve a ponerse la primera y la segunda, o solo la última que le quedaba. No solo la última, la última, claro, pero va a ser sin apuro, porque ya tiene, mira, los anticuerpos de la primera dosis, y tiene los anticuerpos que le produjo la infección natural. Así que casi como que se puso la segunda dosis en forma adelantada, ¿me entiendes? Y natural. Entonces la segunda dosis pasa a tener un valor un poquito menor, pero probablemente es necesaria ponerla en un tiempo diferido. Juan Manuel Martínez. En esta misma pregunta, en esta misma pregunta también nos habían llegado algunas consultas referidas a personas que preguntaban qué pasa si me vacuno cuando estoy con COVID y no sabía. En el fondo, o sea, mucha gente pregunta si se vacunan, si van a tener algún efecto adverso. La verdad es que el curso de la enfermedad va a ser prácticamente el mismo curso que hubiese tenido si no se hubiese vacunado, en el fondo, porque uno se puede vacunar estando presintomático o estando asintomático sin saber ir a vacunarse. Entonces puede partir síntomas el mismo día de la vacuna o los días siguientes por haber estado, en el fondo, incubando la enfermedad en el momento de la vacunación, pero los síntomas del COVID van a ser exactamente lo mismo, no va a haber una exacerbación de la enfermedad por haberse vacunado durante un periodo de COVID sin saber que estaba enfermo. Ahora, no es la idea vacunarse estando enfermo. Te fijas, siempre es bueno hacerlo diferido. Claro. Pero puede ocurrir que uno lo haga sin saber que está jugando o que está teniendo el virus. Siguiente consulta, Juan Manuel Martínez. Al vacunarse después de un examen PCR, ¿puede salir positivo? Bueno, esto ya lo habíamos aclarado ahí. Si quieres comentárselo, Jaime. No habíamos comentado. La vacunación no genera PCR positivo. Si uno se vacunó y le sale un PCR positivo, claro, es porque se contagió entre medio. Tal cual. Gustavo Venturo nos pregunta, ¿la inmunidad se alcanza con la primera dosis o después de la segunda? ¿A los cuántos días? Bueno, ya lo habíamos visto. Pero bueno, reforzarlo. Mira, después de la primera dosis, prácticamente hasta los 14 días, uno prácticamente no tiene nada de protección,
Y está clarito en los estudios que después del día 14 se empiezan a separar los grupos. Los que recibieron placebo se siguen contagiando y los que recibieron la vacuna ya empiezan a dejar de contagiarse. Entonces, después del día 14 las personas ya tienen algún grado de protección que es relativamente aceptable. Y sin embargo, la segunda dosis es muy necesaria porque potencia la producción de anticuerpos de la primera dosis, pero la hace que la vacuna sea mucho más permanente en el tiempo. Y eso se llama un booster, digamos, en términos... Y es una de las técnicas que se usa comúnmente en vacunación para mantener los anticuerpos por un tiempo prolongado. Así que, en general, prácticamente todas las vacunas, excepto la de Johnson & Johnson, una sola dosis, prácticamente todas las vacunas usan un doble vacunación para tener este efecto booster, que es muy necesario. Gustavo Venturo. A ver, aquí estoy viendo, ¿la inmunidad se alcanza con la primera o la segunda dosis a los cuantos días? Eso ya lo comentamos. Y Catalina Castro, si estoy con COVID positivo, ¿cuánto tengo que esperar para vacunarme? Sí, al menos tiene que estar asintomática, al menos durante un mes para poder vacunarse, pero ya conversamos que el hecho de tener COVID ya le da cierto grado de protección, por lo tanto... probablemente no va a estar en un grupo prioritario, no le confiere un riesgo mayor, al contrario, le confiere un riesgo menor que la población general, así que tiene que esperar su oportunidad para vacunarse, pero no lo puede hacer antes del primer mes de recuperada. Lo ideal es que lo hagan diferido. Flavia Zanet nos dice, después que me vacuno, ¿es efectivo que se baja riesgo de hospitalización y uso de la ventilación en caso de mayor gravedad? 100%. Los datos salieron primero de Israel, donde claramente, por ejemplo, en la UCI dejaron de hospitalizarse los pacientes sobre 65 años, sobre 60 años. Bajaron las hospitalizaciones rápidamente. Y como los más jóvenes se vacunaron más tardíamente, los pacientes de menores de 5 o alrededor de 50 años siguieron hospitalizándose con la misma tasa que lo hacían antes, no cambió la tasa de hospitalización. Y después ya cayó en lo otro. Entonces, claramente disminuye las admisiones al hospital, disminuye las admisiones a cuidado intensivo, ventilación mecánica, y hoy día... O ayer salieron datos en The Economist y que vienen de Inglaterra y que muestran de que disminuyeron Inglaterra está demostrando que disminuyeron los contagios, disminuyeron las hospitalizaciones, disminuyeron la mortalidad, se cayó la mortalidad en forma muy importante y están disminuyendo todos los casos nuevos, que como el efecto más tardío, porque ese requiere que disminuya a nivel de la población. Entonces ha sido interesante. Y ese es el efecto de vacunar primero a los mayores de 60 años, porque los que se hospitalizan mayoritariamente son los mayores de 60 años. Entonces, si tú vacunas primero a ese grupo, está prácticamente evitando la hospitalización. Porque es el grupo que se va a hospitalizar. Y por eso es que se ve primero ese efecto, que es el efecto más inmediato, dejan de contagiarse o hacen enfermedad más leve. Y eso se traduce en primero una menor carga para los hospitales y bueno, y menor mortalidad, enfermedad grave y mortalidad. Así que tal cual, es así. Y los datos son súper consistentes, los de Israel y los de Reino Unido son los primeros datos que están saliendo y son muy, muy alentadores y son muy dramáticas como la caída de las curvas, muy, muy gráfica, digamos, muy, muy importante la caída de las curvas. No un efecto leve, estamos hablando de efectos muy importantes, muy potentes. Jaime, ahí aprovecho yo de hacerte una consulta respecto justamente de lo que estás conversando. En ese caso, en Chile, ¿cuándo nosotros podríamos empezar a ver esos efectos? Qué buena pregunta. Yo quiero contestar eso. Ya, Camila, contesta todo. Dale, Camila. Lo que pasa es que ahora estamos súper esperanzados en el fondo, o sea, estamos entusiasmados porque ya hemos alcanzado el 75% de la población vulnerable, en el fondo, de los mayores de 65 y de los mayores de 80 años ya vacunados. Y esperamos que ya esta inmunidad de rebaño, que se alcanza sobre el 70% de vacunación sobre los grupos, empiece a hacer su efecto. Entonces ya sabemos que coronavirus es la segunda causa de muerte en el país después de las enfermedades cardiovasculares. O sea, imagínate la carga de mortalidad que tenemos con la enfermedad, súper importante.
Entonces estamos, la verdad es que muy entusiasmados por estos reportes, los datos que salieron ayer, la verdad es que fueron súper comentados en todas las redes, a lo mejor ustedes lo vieron porque en Twitter incluso fue de tendencia la disminución de las hospitalizaciones a raíz de la vacunación masiva. Entonces nosotros esperamos ya, y personal que trabaja en las áreas críticas sobre todo, esperan ya empezar a ver una disminución de los casos de hospitalización grave y sobre todo de la mortalidad en estos grupos que eran los grupos más sensibles. Sí, y la pregunta está muy bien. Y la pregunta de Claudia es ¿cuándo? Sí. El cuándo y el cuándo, mira, hay una pequeña diferencia que tiene que ver que la vacuna de Pfizer prácticamente es muy, muy efectiva, tiene casi 100% efectividad, y la vacuna Sinovac, de alguna manera, tiene una efectividad a nivel de contagio general un poco más baja, pero tiene mucha protección a nivel de enfermedad grave. Entonces, eso hay que considerar que son poblaciones vacunadas con vacunas distintas, probablemente no va a cambiar mucho los datos, porque en general la vacuna que recibimos nosotros previene mucha enfermedad grave. Así que en ese sentido deberíamos esperar resultados parecidos. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando. En Israel, cuando se alcanzó un 40%, los mayores de 65, cuando tenían vacunado un 40% de los mayores de 65 años a principios de enero, vieron la reducción en las hospitalizaciones en la gente mayor de 65 años, la vieron en la tercera semana de enero, o sea, prácticamente un mes después. Entonces, yo te diría, debiéramos esperar un efecto, si en febrero estamos vacunando, debiéramos, con la primera dosis, debiéramos esperar un efecto en disminución de hospitalizaciones y ese tipo de enfermedad más grave. Yo te diría después de la segunda quincena de marzo, probablemente, porque ahora estamos alcanzando cifras altas en la población vulnerable. Por lo tanto, yo consideraría que probablemente en 3 semanas más pudiéramos ver algún efecto de reducción de hospitalizaciones y de casos nuevos que se hospitalizan. Los que van a quedar en la UCI, que son muchos, o sea, cuando una paciente llega a la UCI, queda en ventilación mecánica, muchas veces se demora 2 o 3 semanas en salir. Por lo tanto, la UCI van a seguir llena con los pacientes que ya están, pero probablemente lo que se mide son los casos nuevos que llegan a la UCI. Y eso es lo que va a bajar en forma importante, los casos nuevos que lleguen al hospital o los casos nuevos que lleguen a la UCI. Eso es lo que va a disminuir probablemente de forma importante, aunque todavía tengamos un rezago de pacientes hospitalizados. Hay muchos pacientes con COVID que yo los veo, los tengo que visitar casi diariamente en la UCI y que tienen 2 o 3 meses de hospitalización, muy, muy, muy prolongada, pues se complican y están en esa situación clínica muy crítica mucho tiempo. Bueno, ahí resuelta esa consulta. Esperemos que así sea entonces. Roberto Insunza, luego de esta vacuna, ¿se debe realizar una vacunación periódica al igual que con la de la gripe? Yo creo que eso un poco lo habíamos contestado, porque va a depender de las mutaciones virales. En el fondo, con la vacuna que tenemos ahora, si no hay mutaciones, deberíamos tener una protección por mucho tiempo, en el fondo. Varios años podría ser, pero como no sabemos, y si hay mutaciones, puede pasar como con la vacuna de influenza, que la mutación del virus hace que uno tenga que estar vacunando anualmente. Entonces, estamos esperando. Como dice Camila, Dime. Como dice Camila, no lo tenemos tan claro. Esa es una historia que se está escribiendo. Pero todos los datos hacen pensar de que este virus tiene menor capacidad de mutación y de cambiar los antígenos para los cuales son creadas la vacuna, digamos, o se crean los anticuerpos de la vacuna. De tal manera que pareciera ser de que no va a ser necesario vacunar todos los años. Y lo otro dato importante, Claudia, es que la pandemia de coronavirus anterior fue el año 2002. Y se demoró prácticamente más de 15 años, más de casi 20 años en volver nuevamente el coronavirus. Pero va a ser distinto, porque en el 2002 prácticamente no quedaron casos y ahora prácticamente una enfermedad global que está en todas partes, ¿te fijas? Entonces,
no podemos sacar conclusiones alegres en ese sentido, sino lo más probable es que sea un virus que nos acompañe de forma permanente o mucho tiempo, pero ojalá de manera controlada y no como brote pandémico, y ojalá con gente vacunada que sea capaz de mantenerlo bajo control. Yo creo que la única manera de mantenerlo bajo control va a ser con la vacuna, con gente inmunizada. Bueno, ahí completa la respuesta. ¿Qué pasaría, nos dice Miguel Ángel Toro, qué pasaría si me vacuno y no puedo con CoronaVac y después Pfizer? Creo que hicieron la vez pasada, que tenía que ver qué pasaba si uno si se podía vacunar con una de un laboratorio y después con el de otro laboratorio. Y ahí la Camila la respondió, pero ahora Camila de nuevo. Sí, la verdad es que no es la idea que las personas se cambien de vacuna. La planificación y la programación de las vacunaciones está, la verdad es que está muy minuciosamente para que se vacunen los grupos con cierta vacuna, por ejemplo, con Sinovac, que estuvimos viendo todo el mes de febrero que hubo vacunación con Sinovac, y sabiendo que había reserva de solicitud de vacuna Sinovac para la segunda dosis, que ya empezaron a llegar en el fondo al país para empezar la vacunación de la segunda dosis a partir del 3 de marzo. Entonces, la verdad es que, y lo mismo pasó con Pfizer, o sea, cuando se vacunaron al personal de salud con Pfizer, a pesar de que era muy limitada, 100.000 dosis, creo que llegaron en la primera ocasión, se reservó la segunda dosis para este grupo que está siendo vacunado con Pfizer. Entonces, la idea es que uno se vacuna con la misma vacuna con la que se puso la primera dosis, completar, en el fondo, su calendario de manera correcta. Las dosis están para hacerlo de esa forma, y en ese momento eso es lo que tenemos que hacer, hacia allá tenemos que apuntar. No va a pasar que alguien llegue a vacunarse a la segunda dosis y le digan, no, sabes que no tengo Sinovac, te voy a poner Pfizer. Eso probablemente no va a suceder. Eso no va a pasar. Lo segundo es que las vacunas tienen distintos mecanismos de acción. Entonces tú no puedes estimular la inmunidad con un mecanismo de acción y después con otro. Probablemente no sabemos a qué conclusiones puede pasar. No sabemos cómo pudiera ser efectiva esa segunda dosis. Entonces yo creo que eso no, en el principio no va a pasar, no debiera pasar, no va a pasar probablemente, y es teórico y probablemente es incierto. Así que no es recomendable. Suelto ahí la duda. Guillermo Enríquez, ¿qué significa que me inoculen un placebo? Sí, los diseños de los, para demostrar la eficacia de una vacuna, se tienen que hacer primero, eso se hace en estudios que se llaman fase 3. Los estudios fase 3 consisten en vacunar muchos miles de personas, 15.000 personas, 20.000 personas con la vacuna, y otro grupo de 15.000 personas en paralelo con el placebo. Estos estudios se hacen randomizados, o sea, el paciente cuando va no sabe qué grupo le va a tocar, si le va a tocar la vacuna o placebo, se hacen randomizados, y eso es al azar, es aleatorio. No puede, nadie elige qué paciente va a ir a qué grupo, no, eso no lo elige nadie, eso es al azar, con métodos que se usan para poder tener la menor cantidad de sesgos posible. Después, entonces, se hace el azar, se hacen randomizados, o sea, se van alocando pacientes en los dos grupos para que queden los dos grupos con el mismo número de personas. Y en tercer lugar, se hace doble ciego. Nadie sabe, un paciente nunca va a saber, ni los investigadores, ni nadie va a saber quién recibió el placebo, quién recibió la vacuna, hasta que un grupo independiente, separado, grupo muy pequeño de personas, son los únicos que van sabiendo en el camino quién recibió el placebo y quién recibió la vacuna. Entonces, el placebo es algo parecido a la vacuna, pero que no es vacuna. Puede ser agua, puede ser una solución fisiológica, puede ser cualquier otra cosa, pero que imita en todo a la vacuna, de tal manera que los investigadores no pueden saber quién recibió vacuna o no, para no sacar conclusiones que pueden ser equívocas. Cuando se abre el ciego, se sabe quién recibió la vacuna verdadera y quién recibió, comillas, agua o algo que no era vacuna. ¿De acuerdo? Súper. Educando también. Claudia, y ahí también, entonces se compara ahí, al final del día, ¿qué se compara? Se comparan los efectos adversos de los dos grupos. Entonces, cuando se toman los
15.000 o que recibieron vacuna versus los 15.000 que recibieron el placebo, se compara cuáles son las diferencias estadísticas en cada uno de los, quién tuvo más fiebre, quién tuvo más dolor, quién claro. tuvo más otra molestia, quién tuvo diarrea, todos los síntomas. Todos los síntomas para ver la seguridad y después, cuando tienen un número de contagiados, se ven quiénes se contagiaron. Suponte, a los 6 meses, ¿quiénes se contagiaron? Entonces, de 100 contagiados, 80 fue en el grupo en placebo, solo 20 en la vacuna. Hay una tremenda diferencia entre estar vacunado y no vacunado. Y así se saca la efectividad de la vacuna. Claudia, es muy importante tomar en consideración que las personas que participan de estudios clínicos de vacuna, cuando se levanta el ciego, es decir, cuando uno ya sabe quiénes se vacunaron y quiénes no se vacunaron, a las personas se les entrega esa información. La persona va a saber, ya yo recibí vacuna, o yo recibí placebo, y si recibí placebo me corresponde vacunarme. Ya cuando no es que claro. vaya a recibir placebo y no vaya a saber nunca más qué fue lo que pasó. Se le entrega esa información y la persona tiene derecho a conocer su información. Cuando nosotros estamos haciendo estos estudios, por ejemplo, en personal de salud, que estábamos haciendo estudios en personal de salud con vacuna versus placebo, y llegó la vacuna para el personal de salud, lo que se hizo fue que en ese momento se abrió el ciego. Se abrió el ciego porque ya el personal de salud tenía la oportunidad de vacunarse completamente por el calendario, entonces no se le puede negar la vacunación. Entonces lo que se hace es abrir el ciego y todos los que no estaban vacunados entraron al proceso de vacunación en el fondo como corresponde. Y se cambia un poco en el fondo algunas características del estudio y se abre el estudio para más personas para poder completar en el fondo la información que es necesaria. Pero se va abriendo el ciego a medida que vaya abriendo vacuna disponible y a medida que ya se sabe que la vacuna es efectiva. Claro. Siguiente consulta, Hugo López. Los test de antígenos, test rápido se refiere él. Una vez que estemos vacunados, ¿dichos test van a seguir siendo eficaces para el control de contagio? Claro que sí, porque como lo conversamos, aunque yo esté vacunado, puedo contagiarme y puedo contagiar a otras personas. Y en la minería se da mucho de que se comparten traslados en buses, se comparten jornadas laborales extensas de manera muy cercana muchas veces, se comparten comedores, se comparten dormitorios, muchas veces dormitorios de donde duermen. Entonces hay mucho contacto entre las personas y que favorecen, por supuesto, al coronavirus. Entonces, sabemos que si llega una persona contagiada, a pesar de que se use la mayor parte del tiempo las medidas de precaución, aún así pudiera haber, ¿no es cierto?, algún quiebre menor y eso significa contagio y brotes también que vemos en la minería. Por eso se producen a veces brotes porque el virus es muy transmisible y por toda la convivencia que hay en la minería, en los trabajadores de la minería. Entonces, el test de antígeno ha logrado controlar cualquier persona que llegue contagiada. No permite controlar al 100%, porque una persona puede estar incubando y el virus y puede ser negativo y después empezar con síntomas dentro de la faena, pero sí previene a todos los asintomáticos, a todos los que tienen síntomas leves que no se detectan, entonces detecta una cantidad enorme de personas y las deja fuera de la faena laboral para evitar los brotes, ¿sí? Entonces, mientras el hecho de estar vacunado, no, ya lo dijimos, no evita la posibilidad de que uno se contagie, no evita al 100%, la disminuye mucho, 50%, 80%, pero no la lleva no la erradica a un 100%, por lo tanto, una persona vacunada podría estar con síntomas leves, pensar que un resfrío, ser coronavirus y contagiar a otras personas. Entonces, los test se tienen que mantener por un tiempo que requiera que hasta que el virus deje de circular en la comunidad. Cuando el virus deje de circular o disminuya mucho ya en la población, ahí se van a poder distanciar y ojalá no hacer más los test de antígenos. Pero por ahora y por protección y dadas las características de la minería, va a ser necesario mantenerla aún uno esté vacunado. Súper, ahí hay que seguir entonces con el cuidado, ya lo hemos dicho varias veces. Siguiente consulta, Priscila Enríquez. Si soy alérgica al Neversil inyectable, ¿me puedo vacunar?
Nefertil, sí, la verdad es que, creo que lo había el Nefertil, sí. Sí, no, no problema. La verdad es que sí se puede vacunar. La vacuna de Sinovac es bastante segura. Ha demostrado que tiene pocos efectos alergénicos. Las personas que tienen algún tipo de alergia y que hayan sufrido shock anafiláctico o reacciones graves a algún medicamento deberían tener más cuidado y consultar probablemente con su médico antes de vacunarse. Siempre avisar en el centro de vacunación si tienes alguna patología que debe ser reportada o, en este caso, alguna alergia reportable. La vacuna de Pfizer es una vacuna que tiene un poquito más de reacciones alérgicas, por lo tanto, esas personas deberían intentar priorizar vacunarse con Sinovac frente a alguna reacción alérgica importante que hayan tenido en el pasado. Pero haber tenido algún tipo de reacción leve o moderada por algún tipo de fármaco no es ninguna contraindicación para vacunar. Siguiente consulta y la última, de acuerdo a lo que nos está llegando y por el tiempo, ustedes saben que quisiéramos seguir toda la mañana, pero es imposible. Pregunta siguiente, Jorge Casas, para los niños, ¿está preparada la vacuna? Todos los que somos papás de niños pequeños, que ahora van a empezar a ir al colegio, nos gustaría que estuvieran vacunados. Pero la verdad es que hasta el momento no están autorizadas las vacunas en menores, no tenemos estudios de seguridad en niños. Los niños son considerados una población vulnerable cuando uno hace estudios clínicos, por lo tanto, no se estudian en una población en el inicio cuando uno está probando vacunas o fármacos. En el fondo, siempre uno parte por los adultos. Y aunque no se ha demostrado tampoco que le pueda hacer daño, pero no hay autorización para vacunar. La vacuna de Sinovac está autorizada para ser vacunado a los mayores de 18 años y la vacuna de Pfizer desde los 16 años sin tope de edad. Pero no hay vacuna en este momento para los niños, por lo tanto lo que tenemos que hacer es intentar vacunar a toda la población adulta y responsablemente y generosamente vacunarnos a pesar de que no creamos en la vacuna o tengamos otras expectativas, porque la inmunidad de rebaño que vamos a generar todos los mayores de 18 años nos va a permitir disminuir la circulación viral y por lo tanto proteger a los niños del contagio. Entonces ahí tenemos una responsabilidad importante como población, que tenemos acceso a la vacuna, en vacunarnos y lograr la inmunidad de rebaño también para proteger a la población que no se puede vacunar. Está, Claudia, súper demostrado, por ejemplo, cuando tú vacunas una población, se protege una población que no está vacunada. El caso, por ejemplo, es al revés también, y eso está muy estudiado en el caso de la vacuna para el hemófilo influenza, incluso para la vacuna del neumococo, que son la gente que produce neumonía, los niños y meningitis en los niños. Entonces los niños tienen una vacunación universal con hemófilo influenza y después con neumococo, la vacuna del neumococo. Entonces, cuando se instalaron esas vacunas, disminuyó la infección de hemófilo y de neumococo en los adultos mayores que no fueron vacunados por esas vacunas. Entonces, ¿por qué? Porque se disminuye la circulación del virus de forma permanente en esos grupos y secundariamente se disminuyen los contagios en los mayores. Entonces, y en este caso va a pasar así. Los papás que se vacunen van a dejar de contagiar a su hijo, probablemente. Entonces se ocurre este efecto, ¿no es cierto?, de que vacunando una población se protege a otra. Y eso va a ser importante. Y justamente ahí, en esto de la inmunidad de rebaño... Perdona, Clave, y eso es lo que se está buscando con la vacunación de los docentes ahora. Fíjate que los docentes no se vacunan, las personas mayores de 65 años solamente. O sea, no están protegiendo al docente de que el niño lo contagie. Lo que están haciendo es proteger a los niños que se contagiaron de sus profesores. Y por eso se vacunan los profesores en todos los rangos etarios, para evitar que los adultos contagien a los niños que no están vacunados. Sí, y ahí me quería sumar entonces también a ese llamado que es para la gente que no necesariamente son grupo de riesgo, pero que sí aportan a esto de la inmunidad de rebaño, por, en el fondo, hacer mantener la seguridad en todo su entorno familiar, pensar en los niños, en este caso, por ejemplo. Entonces ahí, Jaime, tú ayúdame con el llamado entonces a estos grupos que no necesariamente son de riesgo, pero que nos aportan en esta inmunidad. Pensando también en los trabajadores y trabajadoras, y la gente joven que está hoy en día quizás un poco más flexible con los temas de las medidas de protección, porque sienten un poquito de seguridad en que por ser jóvenes no se van a contagiar. La,
es propio de la juventud ser más temerario, sentirse más seguro, sentirse más como que no les va a pasar nada. Pero nosotros tenemos gente joven que se hospitaliza igual. Yo, en un caso cercano, una sobrina mía de 30 años, que médico, estuvo hospitalizada hace poco por coronavirus. Estuvo como 7 días hospitalizada con una neumonía. Entonces, y así incluso recuerdo una doctora que falleció de 35 años, 40 años, algo así. Entonces, la gente joven, primero, no es inmortal ni invencible. También el virus los puede afectar, obviamente no con la misma fuerza y con la alta proporción que lo hace la gente mayor, pero también primero pueden tener enfermedad grave. En segundo lugar, la gente que no está en factores de riesgo, más joven, si se contagia, y si no se vacuna y se contagia, puede contagiar a sus padres o a su abuelo. Y eso sí que no se lo van a perdonar ni siquiera ellos mismos, porque pudieron haberlo evitado si hubieran estado vacunados. Imagínate, muchos adultos mayores se murieron porque fueron contagiados por gente más joven en sus casas. Hubo reuniones familiares y terminaron contagiados a la gente mayor, sin quererlo, por supuesto, sin quererlo. Pero esas son las consecuencias. Pero ahora, si tú tienes la oportunidad de evitarlo y no lo hiciste, ya casi un hecho culposo, ¿me entiendes? Yo me sentiría, ¿por qué no me vacuné? Si me hubiera vacunado, no me habría enfermado, no habría contagiado finalmente a alguien que sí puede tener consecuencias mayores. En tercer lugar, si yo no me vacuno, me voy a enfermar, voy a tener que ir a la urgencia, voy a tener que ocupar una cama de UCI. Entonces, y uno dice, no me vacuno, me da lo mismo ocupar una cama de UCI si es que tengo que ocuparla. Bueno, pero ese es casi un pensamiento un poco egoísta, al lado de un adulto mayor que yo estuve en una entrevista de televisión donde me tocó interactuar con esa persona, que era un adulto mayor que dijo, yo voy a ofrecer, si existe el dilema de la última cama, yo se lo voy a hacer a una persona más joven. Se mira el acto de generosidad versus este acto de, no, yo no me vacuno, no me preocupo, y si ocupo la cama, la uso, la ocupo nomás. Mira los contrastes de que tienen que ver con la generosidad. Entonces también es cierto, va a ocupar los recursos que a veces, cuando vienen las epidemias más grandes, los brotes grandes, son súper escasos porque las camas se ocupan todas, ¿te fijas? Entonces, y se estresa todo el sistema de salud. Entonces, y finalmente, si no colaboran con esto, van a poder contagiar a su hijo, ¿no es cierto? Porque esa población no va a estar inmunizada, como lo conversamos recién. Y finalmente, no vamos a lograr sacarnos el virus de encima y vamos a tener que estar yendo y volviendo de brote, de fase 1 a fase 3 y de fase 3 de vuelta a fase 1, etcétera. No nos vamos a tener que vivir y al final en la minería no nos vamos a poder sacar de encima todas las medidas de precaución y todas las mascarillas y todo el distanciamiento y todas las limitaciones y los test de antígenos que a lo mejor, si sigue esta cosa, bueno, a lo mejor hay que mantenerlo. Yo ojalá lo pudiéramos sacar lo antes posible, pero no mientras exista el virus circulando. Entonces, para que deje de circular, tenemos que lograr que el virus desaparezca, y para que desaparezca necesitamos esta inmunidad. Por lo tanto, Claudia, al final, este es un acto que yo creo que es un acto de generosidad conmigo mismo, de generosidad con mi familia, de generosidad con toda la comunidad, ¿no es cierto?, para que todos salgamos de esto, con generosidad con el sistema de salud para que no se sature. Al final del día, vacunarse, a mi juicio, es un acto de generosidad. Y no hacerlo me parece más bien un acto de egoísmo, un acto que es difícil de comprender también en el contexto de tanta seguridad y tanta gravedad de la enfermedad. Entonces, ese sería mi mensaje final. Por lo tanto, la única solución que yo veo y definitiva es la vacunación. No veo otra opción en este momento. Sobre todo en grupos cerrados, Claudia, una persona que no se vacuna puede seguir siendo considerada una persona de riesgo para el resto de su grupo, porque es una persona que es más susceptible a, de fondo, enfermarse y seguir contagiando dentro de su grupo a pesar de que su grupo está vacunado. Recuerden que la vacuna, igual pueden haber algunos contagios de coronavirus estando vacunando. Entonces, si tú estás con una persona en constante contacto, una persona que no se vacunó, esa persona puede ser considerada un riesgo también para su grupo de fondo más cercano. Claro que sí. Bueno, estamos llegando al término.
Muchas gracias Camila y Jaime por ayudarnos a resolver tantas dudas y educarnos en esta materia que es de tanta relevancia para todos nosotros en este momento. Como ya les comentaba en otra oportunidad, Codelco desde el inicio de esta pandemia ha implementado una serie de medidas en todas las divisiones para prevenir el contagio, trabajo que ha sido liderado por la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional y en estos momentos cobra mayor relevancia que, por favor, nos vayamos a vacunar de acuerdo al calendario que ha dispuesto el MINSAL, porque, por favor, no podemos bajar la guardia en este minuto. Sobre todo que al cobre le está yendo tan bien. Sí, así que tenemos que mantener la salud también arriba. Jaime, Camila, me despido de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, doctor. Bueno, y a ustedes quienes nos están viendo, queremos invitarlos a que acompañen a sus familiares que requieren asistencia para vacunarse. Acudan con ellos a vacunarse y sigamos en esta cruzada de autocuidado. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que mantengan las medidas de precaución y que estas partamos por casa. Mascarilla permanente, lavado de manos frecuente y distancia física. Porque ya saben, juntos nos cuidamos. Hasta pronto.